Nuevo de la Administración Municipal, la Comisión Mixta continúa trabajando en el proceso de entrega-recepción y avanza sin contratiempo con las exposiciones de las diferentes direcciones, de acuerdo a lo que se encuentra agendado. La fecha ya se ha tocado el tema de seguridad pública, el tema de relaciones laborales, el tema del Gabinete de Desarrollo Urbano, obra pública, ecología. Y hoy se estaba concluyendo con el Gabinete de Desarrollo Social y Humano. La próxima semana llevaremos a cabo la reunión del Gabinete de Desarrollo Económico y de Administración, Finanzas y Transparencia. Una vez concluida esta reunión del Gabinete, en estas reuniones de Gabinete, en las cuales se han tocado los temas de manera general, cada gabinete integra un número de dependencias y se han entregado en esta reunión o se han hecho preguntas específicas sobre temas específicos. A estas preguntas, la próxima semana inician las reuniones con las dependencias y entidades de manera individual, de tal manera que en estas reuniones individuales se le dará respuesta detallada a las preguntas que nos hicieron en estas reuniones generales. Hemos visto una actitud muy responsable y profesional de todos mis compañeros titulares de las diferentes dependencias para informar y responder las preguntas e inquietudes de los representantes del alcalde electo. Y hemos visto también de parte del grupo de personas que asisten a estas reuniones por parte del presidente electo, una actitud de igual manera de respeto y de trabajo profesional. De tal manera que está fluyendo de manera ordenada, responsable, lo que nos permitirá llevar a cabo este proceso de tal forma que no afecte la transición de una administración a otra.